Cornhill progress.
Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Lee. Por aquí ya listos. En modo alumno. Excelente. Excelente, me parece que ya estén aquí preparados y preparadas. La verdad que si se dan cuenta, el tiempo se nos ha ido volando, porque ya está nuestra jornada número 10. Ya se nos fue volando. Así es. Mira, viendo ¿Man? TikTok. ¿Hola? Casi ahora con TikTok. Sí, no, y si ustedes se dan cuenta, el uso de esa plataforma, usted puede estar ¿qué? Viendo videos en TikTok y de repente ya pasó una hora, ya pasó 2 horas, pasaron X cantidad de horas y usted se queda ahí. ¿Qué pasó, verdad? Pero que Ah, bien absorbente es. Bien sí. absorbente la plataforma, bien absorbente. Pero también es de saber administrar los tiempos porque no siempre, bueno, por ejemplo, cuando, así como nosotros como adultos, que okay, ya tenemos un, así como algo bien definido, se nos va el tiempo en eso. Imagínense los niños o los adolescentes. O sea, es bien, bien terrible la plataforma en ese sentido. Y es muy buena plataforma para el tema de marketing, pero ni modo, hay que saberla administrar. Voy a pasar a asistencia, así que voy a ir diciendo su nombrecito y me va ayudando con el presente. Aida Janet. Presente, maestra. Gracias. Franklin Ronald. Franklin Ronald, mire, se me traba la lengua, o lengua la traba con su nombre. Presente. Gracias, Natalie de Castro. Presente. Gracias, gracias, gracias. Karencita Castellón. Presente. Gracias. Okay. Rosario Lourdes. Presente, licenciada. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Roxana, buenas noches. Presente. Gracias. Ileana Giselle. Presente, licenciada. Gracias. Katherine Andreina. Katherine Andreina. Katherine. Bueno, ya se va con esta. Acabo de ver a Ivonne Stephanie. Presente. Gracias. Vilmita. Vilmita Escobar. Vilmita. Bueno, vamos a esperar. Ileana Aguilar. Presente. Gracias, mi niña hermosa. Eric Ábalos. Presente, presente. Gracias, muy amable. Andrea Gil. Andreita, bueno. Reinita Tobar. Reinita. Presente. Gracias, mi niña. Ruth Elizabeth. Presente. Gracias. Francisco Coreas. Presente, Lic. Gracias, bienvenido. Jorge Elías. Jorgito. Buenas noches, presente. Gracias, niño. Hamilton. Presente, Lic. Hamilton, Eduardo, gracias. Presente. Gracias. Cindy Rubio. Presente. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Hola, hola, Miguelito. Bueno. Yesenia. Yesenia Flores. Presente. Sí, ok. Bien, gracias, gracias. ¿A quién no he mencionado? A mí. Perdón, Berito, que me acaba de conectar, ¿verdad? María Verónica. Gracias. ¿Quién más, no? Andrea Isabel.
Ah, ya la había anotado, Andrea, que ya me aparecía en el... Bueno, gracias. Ya me aparecía. Yo, Catherine Andreina. Catherine Andreina también ya la había anotado. Gracias. Ah, sí. Sí, es que ya me aparecía, pero quizás no, no le había conectado el audio todavía a usted. Entonces ya le había puesto ahí que sí estaba. Ay, ay, qué gracias. Gracias. ¿Quién más no he mencionado? Hamilton, Crisia. Crisia. Crisia Montiel. Gracias, mi niña. Gracias. ¿Quién más me falta? Bueno, los que se vayan integrando, pues vamos a platicar. Después vamos a revisar. Muy bien, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo ha estado el día? Espero que haya estado lleno de muchos éxitos. Y si no le fue bien en el día, no se preocupe, porque recuerde que cuando por A, B, X motivo no nos salen bien las cosas, pues veámoslo como un aprendizaje. Así que siempre tratemos de sacar partida positiva de lo que no nos ha salido bien. Y si nos salió bien, pues buscar la manera de seguirnos manteniendo en la misma situación. Sabemos que hay días buenos, hay días malos. En todos los sentidos. Así que bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta jornada. De verdad, me alegra muchísimo. Créanme que cuando ya son las 4 de la tarde, digo, ya va a ser hora, porque ya es la hora que sí, yo me siento ya listos para ver los nuevos aprendizajes. Yo se los, creo que no se los dije al inicio, pero de igual manera, así como ustedes aprenden de los diferentes temas, yo también como facilitadora aprendo muchísimo, muchísimo de ustedes. Les veo su esmero, su empeño, y de verdad que es digno de admirar. Y sobre todo, pues, copiar, ¿verdad? Hacer benchmarking de todo su entusiasmo y todas las ganas que le ponen de cómo salen adelante. Así que felicitarles ese entusiasmo que le ponemos, el propósito que le ponemos. Sabemos que nada es fácil, pero yo siempre he dicho que si las cosas fueran fáciles, nuestras vidas serían aburridas. Así que tenemos una manera de poder estar en constante innovación y creatividad. Así que, como les decía, bienvenidos nuevamente. Y quisiera arrancar. Ayer, pues, ustedes se fijaron que la jornada fue casi que teoría y corriendo. Casi no tuvimos participaciones. Sí me gustaría que iniciáramos con lo que recordamos del día de ayer. Vamos a dar un pequeño briefing del tema que estuvimos viendo, que era el posicionamiento y la propuesta de valor. Luego de eso vamos a trabajar con el siguiente tema, que es la segmentación y los mercados objetivos, que creería yo que ya ustedes ya conocen un poquito de qué es el mercado objetivo. Lo hemos venido hablando desde el primer día, porque ha sido parte de, lo hemos venido incorporando en el buyer persona, lo hemos venido definiendo. Y esta semana pues les voy a dejar la actividad que ustedes van a tener que ir complementando, para que ya la próxima semana que establezcamos ya nuestra propuesta o nuestras estrategias, se nos haga más fácil para que el tiempo nos alcance. Y así usted, terminado el curso, o ya dentro de estos días, usted ya puede implementar las diferentes estrategias. Así que me gustaría saber quién quiere iniciar recordando el aprendizaje del día de ayer. ¿Quién? Manitas levantadas o micrófonos abiertos. A ver. ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? Yo, licenciada. Vaya, Lourdes. La escuchamos, niña. Lo que recuerdo de ayer es que estábamos hablando del go-to-marketing, que es una estrategia y consiste en diseñar o combinar, por decirlo así, ideas innovadoras como para hacer más productivo nuestro negocio. Y también recuerdo que estaba mencionando lo de los tres pilares. Muy bien. Eso. ¿Qué recordamos de los tres pilares? Solo recuerdo lo del portafolio
Y los otros dos no los recuerdo muy bien, pero... Ok, no se preocupe. Con que se recuerde de los pilares, aunque no nos acordemos de los elementos, ya es un excelente progreso. Ok, muy bien. Gracias, Lourdes. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién quiere reforzar lo que Lourdes nos compartió? Los tres pilares eran que vendo, cómo lo vendo y a quién lo vendo, ¿verdad? Y de ahí surgieron varias expectativas o varias ideas de varios de los compañeros, pues las maneras de cómo ellos hacen para vender y las estrategias que ponen en práctica, ¿verdad? Diferentes estrategias que se ponen en práctica. Muy bien, gracias, Aida. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Natalie? Gracias, buenas noches. Estuvimos viendo más que todo eso, el enfoque del que era el go to the market y basándonos en los tres pilares, ¿verdad? Principales. Y estábamos hablando de, más que todo, nos enfocamos en cómo los vendo, ¿verdad? Que es esa parte del triángulo. Y estaban exponiendo nuestras compañeras algunas estrategias que ellas utilizaban cuando realizaban alguna venta, que incluían en los precios ya el envío, otras que sean diferentes formas para poder llegar al mercado que ellas tienen ya establecido. A sus mercados objetivos, ¿verdad? A sus segmentos de mercado. Muy bien. Ruth, quiero ver, Ruth. ¿Qué recuerdo? Bueno, eso, bueno, los tres pilares, que era el portafolio, los clientes potenciales y las nuevas formas de, como de vender. Que Go to Market es esa estrategia que me va a ayudar a generar, que voy a generar esa estrategia para cómo saberle llegar a mis clientes, siempre teniendo en cuenta al público objetivo, considerando el ajuste del producto, y también considerando aquellos aspectos de la competencia y de la demanda, que incluye ya también o que me va llevando a cómo voy a hacer esa necesidad que voy a crear o que voy a reforzar en una necesidad que ya tengan, así como también la forma en que voy a distribuir, ya sea tanto el mensaje para mi público o hacia dónde quiero llegar con mi negocio. Muy bien. ¿Cómo quiero llegar, verdad? ¿Cómo o a quiénes voy a llegar? Es una de las partes de las estrategias donde tenemos nuestros pilares. También veíamos, ya vamos a ver otros elementos que se nos quedaron por ahí, así a manera de teoría, pero sí lo vimos ya cuando estábamos conversando o dando los ejemplos de cómo hacemos o cómo nosotros llegamos. Muy bien, vamos con los caballeros, vamos con el género masculino. Veamos, ¿quién de los caballeros nos da sus aportes? Tengo a Franklin, a Francisco, a Jorge, a Carlos. ¿Tengo quién más? Ok, tengo a Miguelito, a Hamilton. A ver, jóvenes, vamos a escuchar la representación del género masculino. Vamos a ver. ¿Quién? Hola, gracias, Franklin. Gracias, bueno, estaba esperando que nos diera la autorización. Sí, solamente agregar algo, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos de que hay muchas plataformas para poder ofrecer nuestros productos o servicios. O sea, hay cantidad de plataformas. Pero igual hay dos cosas muy importantes, ¿verdad? Que nosotros tenemos que dejarnos llevar por las que más que todo las personas utilizan, por las plataformas que mueven, ¿verdad? Porque, o sea, estar utilizando plataformas donde no vamos a tener y qué interacciones y todo eso con los clientes, ¿verdad? Pues creo que sería tiempo perdido de utilizar las plataformas donde las personas la utilizan más, ¿verdad? Y también sobre cómo se va a crear un tipo de publicidad que llame mucho la atención. Bueno, en personal, a mí me encanta diseñar las imágenes. Yo las
yo las elaboro, yo las creo y todo, ¿verdad? A mí me encanta diseñar este lo que es publicidad, ¿verdad? Eso llama mucho también la atención del cliente. Y también el texto, lo que se agrega, ¿verdad? El pie, como dicen, tiene que ser algo que va de acuerdo a la necesidad de aquel cliente, ¿verdad? La necesidad y también lo que uno está ofreciendo. Y así. Muy bien, así es. Recordemos que la comercialización, recordemos que lo que posicionamos es un arte que nosotros hacemos de alguna manera en el cual pues nos estamos enfocando con ciertos productos o servicios. Sabemos de que dependiendo del tipo de producto o servicio que estemos ofreciendo, muchas veces es difícil porque no hay un algo tangible. Y yo admiro muchísimo, y lo voy a decir acá abiertamente, a Franklin, porque él vende seguros y el vender seguros no es nada, nada, nada fácil, porque es algo que no es algo tangible lo que tenemos, ¿verdad? Y de alguna manera no se ve a menos que sea necesario utilizarlo, ¿verdad? Entonces, el hecho de la confianza que generamos con los clientes habla muy bien y eso pues nos da la oportunidad de podernos posicionar ya en las redes y lo hemos dicho en algún momento, si no estamos en las redes difícilmente nos vamos a dar a conocer y hay muchísimas razones por las cuales debemos o buscamos a los productos o servicios que estén en ellas. Buscamos las redes, buscamos, perdón, las reseñas, queremos saber los comentarios, si comentarios positivos, negativos, si cumple o no cumple con las expectativas. Y esa es una de las razones por la cual, pues de alguna manera, el hecho de estar generando estrategias, ya lo decía Franklin, los textos que le voy a poner, o sea, si se dan cuenta, el marketing digital, cuando alguien venga y le diga, es que hacer marketing digital es fácil, dígale no. Hacer marketing digital no es fácil, no es para cualquiera, por el hecho de que hay que pensar, hay que generar estrategias, hay que generar empatía con el cliente o con el usuario, hay que saber qué es lo que quiere, cómo le voy a llegar, qué voy a hacer de diferente. Entonces hay una infinidad de elementos que se deben de considerar al momento de llegarle a los clientes. Entonces, sí, esas estrategias tienen que estar bien alineadas. Sabemos de que si nuestro objetivo solo fuera viralizar contenido con una polémica que hiciéramos de cualquier cosa, ya nos viralizamos. Pero el hecho de que nosotros estamos enfocados en ciertos productos o servicios, y eso sí, hasta cierto punto se vuelve un reto, no difícil, sino que se vuelve un reto para poder llegar a los diferentes públicos. Así que de verdad es un arduo trabajo el que se hace, pero se hace de una manera en la cual el marketing digital nos permite de alguna manera no generar tantísimo gasto como el que podría generarnos el marketing tradicional. Muy bien, gracias Franklin. Otro caballero, vamos caballeros. Ya tuve 3 participaciones de señoritas. Los caballeros, Jorgito o Francisco. ¿Quién me dijo que estaba en mi trabajo? Quiero ver, creo que Miguelito fue. Quiero ver. Pero pues sí. Dani, gracias. Estamos recordando lo aprendido del día de ayer. ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué se recuerda? Está cenando. Si está cenando, no se preocupe. No le escuchamos. Perdón. Me arregló un poquito la tarde, pero sí, seguimos del Got to Market. Market. Sí, Got to Market. No lo sé. Ajá, YouTube Market, ajá, entonces sobre siempre las estrategias, las formas, sobre qué productos, a quién es el que queremos vender el producto, eso sí me recuerdo, ¿verdad? Pero sí, perdón que ahorita todavía vengo. Vaya, no se preocupe, creo que esa fue la señal, le escuchamos entre.
Okay. Hola. Hola. Okay, bien, gracias Dani. Nos mencionaba que habíamos visto los elementos que tiene el Go-To Maker. Bien, vamos a entrar un poquito en materia, recordando el aprendizaje. Voy a hacer nuevamente la dinámica que hicimos ayer, un poquito de teoría. Luego nos vamos con los aportes de cada uno de ustedes. Así que voy a ir así como corriendo un poquito. Okay. Ayer vimos lo del marketing estratégico, vimos el concepto, los pilares del GoToMaker. También vimos los componentes donde veíamos el público objetivo, los ajustes, la distribución y la competencia y la demanda, ¿verdad? Y dentro de esto, pues, como todos estos, algo que no se los mencioné ayer, es que dentro de las estrategias de GoToMaker, todas estas están alineadas bajo un mismo objetivo, ¿verdad? Todas estas dependen unas de las otras y así sucesivamente cada una de ellas depende para poder lograr los diferentes objetivos como tal. Si yo no tengo definido mi público objetivo, difícilmente voy a saber qué necesidad tiene o qué problema le voy a resolver. Si yo no tengo definido mi objetivo, no voy a saber quién va a ser mi competencia y la demanda y no voy a saber cómo distribuir. Y de esa manera es que todos los elementos se integran, los cuales están prácticamente no se pueden separar. De ahí veíamos algunos de los beneficios que tiene es establecer una estrategia de GoToMaker, y es que primero aumentamos considerablemente las posibilidades de éxito de nuestros productos o servicios, nos evitamos trabajar alguna ruta errónea, es decir, si con las estrategias de GoToMaker yo enfoco directamente hacia donde quiero ir, no voy tanto así como voy a probar por aquí a ver qué tal funciona, ¿verdad? No quiere decir que no sea saludable, de repente una estrategia no pueda funcionar sin haberla testeado, pero no damos garantía de que eso nos vaya a funcionar. Sin embargo, si nosotros hicimos una pequeña prueba de que si esta estrategia no va a funcionar, va a ser más fácil poder llegar justo a donde nosotros buscamos. Luego, reducimos los tiempos para lograr esa venta, es decir, que en las estrategias de GoToMaker en las diferentes plataformas es más rápido que nosotros lleguemos que cuando nosotros establecemos por medio de canales digitales. Se asegura una experiencia siempre con el cliente, nos permite que seamos cada día más profesionales, también nos ayuda a fomentar la innovación y nos ayuda a renovar los productos. Es decir, si yo tengo productos que fabrico, esto me permite poder innovar. Si yo tengo productos de reventa, también me permite innovar cómo lo estoy haciendo. Dentro de esto, pues acá veíamos las estrategias, acá ya están definidas. Y dentro de los otros elementos que hablamos, pero no lo vimos así en texto, era el tema de la propuesta de valor. Cuando hablamos de propuesta de valor, se refiere a que esta es al por qué las personas me deberían comprar a mí y no a la competencia. Y ayer las compañeras y los compañeros colocaban algunos ejemplos y decían, bueno, yo ofrezco ya el servicio a domicilio, decía yo, ya lo contemplé dentro de los costos. La otra compañera decía, de pronto puedo hacer esta estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las estrategias que nosotros implementamos, probablemente las tengamos consideradas. Sin embargo, cuando nosotros estamos revisando nuestros modelos de negocio o estuviéramos definiendo la razón de ser de nuestro negocio, nuestro emprendimiento, tendríamos que definir una propuesta de valor, es decir,
¿qué me hace diferente de aquel montón de productos o servicios que existen? Por ahí recuerdo que María Verónica decía, yo al cliente le doy crédito. No sé si era en este grupo que decía, yo al cliente le ofrezco cambiarle el producto. Imagínense la propuesta de valor que estamos teniendo. Le cambio el producto. Franklin. Franklin. Hola, sí, con respecto, disculpe que le interrumpa, ¿verdad? No se preocupe. Con respecto a lo que está mencionando, sería bueno de que todos estamos para aprender acá, ¿verdad? Todos somos buenos pues, en nuestro rubro, pero es bueno aprender de los demás. A mí me gusta aprender cada día aún más y sería bueno de que todos expusiéramos nuestra manera, cómo vender, cómo llegar al cliente, cómo ofrecer, por ejemplo, en mi caso, que son servicios de seguros, hay muchas compañías, ¿verdad?, que son la competencia. Entonces viene un cliente y me dice, está muy caro con ustedes, tal compañía, pues me lo da más accesible, ¿verdad? Las cuotas y ustedes están muy caros. Entonces empiezo a hablarle al cliente. En ningún momento uno como vendedor tiene que, por hablarlo así, libre, ¿verdad? En ningún momento uno tiene que poner mal a otro vendedor, ni a otra compañía, ni servicios, ni productos, porque eso nos hace ver mal en ese momento. Lo que nosotros tampoco no debemos de hacer es comparar ni precios, ni calidad. Tampoco podemos hacer eso, debido a que puede ser el mismo servicio o el mismo producto, tampoco, bueno, pero dependiendo, ¿verdad?, el tipo de rubro que tenga. Lo que yo hago, y voy a expresar mi parte, ¿verdad?, es que cuando un cliente me dice que está muy caro mi servicio, entonces yo lo que hago es ofrecerle, explicarle lo del deducible, el costo del deducible, las franquicias, la garantía que va a tener, los servicios adicionales médicos. Entonces, cuando yo le explico todo ese tipo de coberturas, entonces ya el cliente, ya el precio que fue alto, ya ni se acuerda. Ya no lo ve alto. Ya no le importó. Le importó la cobertura. Y así. Sí, gracias. Justo eso era lo que les decía el día de ayer, que cuando nosotros hablamos de propuesta de valor, es precisamente eso que debemos de considerar y lo decíamos en otra jornada, decíamos que el precio no sea una causal por el cual el cliente no le quiera comprar, sino que sean otras menos el precio, porque el precio es algo que ya está establecido y recordemos los diferentes segmentos que tenemos. Y por eso les decía yo, o sea, el reto de vender ciertos productos o servicios, más cuando aquellos que no son tangibles, es bien difícil, pero es ahí donde nosotros debemos de conocer sumamente bien nuestro producto o servicio que estamos ofreciendo y dar la certeza de aquellos elementos que la competencia no está mencionando o no tiene. Y eso es muy cierto lo que nos decía Franklin, el hecho de que la competencia, si la competencia lo hace, déjelo que lo haga. Como profesionales de ventas o lo que nosotros hacemos, no vamos a caer en el juego de porque aquel lo hace, voy a caer en esa misma dinámica. Recordemos que el profesionalismo no lo vamos a denotar diciéndole, mire Franklin, mire Daniel, es que los productos que vende Ruth, viera que no sirven. Y no, eso no nos va a ayudar en nada. Por el contrario, nos va a poner en una situación bien incómoda a nosotros porque al final al cliente le interesa qué producto le estoy ofreciendo y qué es lo mejor que yo le estoy ofreciendo. Entonces, a partir de ahí, es que nosotros tenemos que tener ese cuidado. ¿Qué le voy a decir al cliente? La competencia desleal comúnmente se da en los diferentes rubros, pero recordemos que nosotros somos profesionales y no debemos de caer en esas dinámicas de estar haciendo eso. Entonces, la propuesta de valor está enfocada precisamente en eso. ¿Qué me hace diferente de los demás? Y yo veía el otro día que Verónica decía, si no me corrige, Verito, yo le digo al cliente que si no le sale bien, decía ella, yo se lo cambio. Imagínense
la certeza que tiene la compañera del producto que ofrece. Y ella decía, y hay producto que ni siquiera tiene garantía, pero el hecho de que le estamos dando ese valor agregado al cliente o esa propuesta de valor, el cliente se siente sumamente cuidado, se siente atendido, se siente que le está logrando llegar a las expectativas que tiene. Entonces, por eso es importante hacer énfasis en la propuesta de valor y decíamos que el precio no sea una causal por la cual no me van a comprar, que sea por otra razón, menos por el precio, porque al final, ya lo decía el compañero, yo me puedo explicar, decía el compañero, todas las bondades y todos los beneficios que tiene, y ya después el cliente se le olvida el valor de la póliza. ¿Por qué? Porque le interesó más el seguro, la cobertura que tiene. Entonces, cada uno en nuestras diferentes áreas lo vamos a definir. Y usted me dice, pero mire, y si mi rubro es comida, o si mi rubro es cortes de cabello, o si mi rubro son reventa de productos. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que hacer el análisis de nuestros productos y servicios y tenemos que determinar qué es eso o cómo yo voy a lograr hacer que mi cliente conozca que sí le estoy ofertando un producto que va a cumplir con las expectativas que tiene. Berito. Fíjese que la verdad, lo que usted dice, es importante generarle la confianza que nosotros, aparte de darle un producto, le estamos cubriendo una necesidad, que el cliente se sienta confiado. Pero también es importante que no le mintamos al cliente, ¿verdad? Porque a mí se me dio un día, me querían vender un seguro de no sé qué, del banco. Y me dijo todo bien, bonito. Ah, le dije yo, está bien. Pero, o sea, que estaba bien la propuesta, no le estaba diciendo que aceptaba. Y me dice, ah, vaya, entonces dame el nombre. No, es que yo no le estoy diciendo. O sea, son tan mentirosos esos de los bancos y que mucha gente cae, pero no es que quiera las cosas, sino que cae porque como que se le envuelven en el momento y toman por hecho que la gente sí les ha dicho. O sea, es bien complicado en algunos casos, ¿verdad? Entonces, esas estrategias no, porque pagan unos meses y después van a retirarse. Lo que pasa es que esas son estrategias de vender por vender, ¿verdad? Y aquí no, afectan. Pero... Ya termino. Las estrategias que utilizan lastimosamente en algunas instituciones financieras van enfocadas a que le vendo, ¿verdad? No van enfocadas ni orientadas a la necesidad del cliente, que es lo que en realidad es lo que busca el cliente. Y solo que termine Berito y le puedo contar una anécdota de algo que a mí me pasó. Pues sí, y entonces y me dijo, no me dijo, entonces sí, deme su nombre, me dijo. Ah, y le digo yo, no, es que yo no le he dicho, le digo yo, pero usted me dice que sí, está bien, pues sí que está bien su estrategia de venta, pero realmente a mí no me conviene eso de los que empiezan a llamarle a uno para renovar contrato, que le van a mejorar y no le dicen cuánto va a ser el incremento. Entonces le dice, y solo debe su nombre y ya es tú, y no le dicen. Y yo le digo, ajá, le digo, está excelente todo lo que ofrece, pero ¿de cuánto es el? No, si solo esto, y dentro de 2 meses le vamos a... Pero mucha gente cae. O sea, yo sí. Desde el principio le digo yo, ¿y usted qué es lo que más usa? Mire, le digo yo solo uso WhatsApp, le digo yo, y uso Facebook, uso las redes sociales. Ah, entonces le vamos a dar más interés. No, aquí tengo en mi casa, así es que estoy bien. Y muchas gracias, pero hasta ahí, porque qué barbaridad. Sí, o sea, lo que pasa es que estamos hablando de los call centers, ¿no? O sea, acuérdense que veámoslo desde el punto de vista de que ellos están por meta, ¿verdad? No hay una conciencia del cliente, qué es lo que las necesidades que tiene. Entonces, aquí están veámoslo por el hecho de la venta, no hay una conciencia de
Mire, es que tenemos que ofrecer la propuesta de valor. O, ¿qué me hace diferente? Les voy a contar. Llegué a una agencia X bancaria y yo llegué por ir a traer, a cancelar un seguro porque me pasó la que ustedes acaban de mencionar. Yo a cancelar un seguro iba porque no sé ni en qué momento me activaron como creo que eran 4 seguros que tenía activos. Y yo me quedé, ¿en qué momento? Llego a la agencia y me dice el vigilante, pase con la señorita porque le va a ayudar a agilizar el trámite. Váyale. Me tomó el DUI. De repente vi que se tardó demasiado y nunca que me llamaban y la agencia estaba un poco sola. Pues estando ahí, me cae un mensaje al móvil de que mi cuenta no sé qué había sido activada y que mi número de producto era tal y que no sé qué. Mire, en ese momento yo sentía, o sea, yo iba con un propósito de cancelar los seguros, me molesté y esperé pasar con la persona que me iba a atender ya que me había cancelado los 3 seguros, creo que me canceló al final. Vaya, le dije yo, y necesito, le dije yo, que me explique, le dije, por qué me activaron esta cuenta, le dije yo. Sí, por si no se han dado cuenta, yo con ustedes tengo alrededor de 4 o 5 productos, porque tengo créditos personales y entre otros productos, como por ejemplo la tarjeta y una cuenta. Tengo varios productos con ustedes. ¿Cómo es posible que me vuelven a generar una nueva cuenta de ahorro? Entonces la chica trató de poner 1 y 10,000 excusas para que yo no la cancelara. Y le dije, no, yo tiempo para estar viniendo al banco no tengo. A mí me gusta hacerlo todo de manera electrónica. Y me han hecho venir a perder el tiempo por la cancelación de estos seguros y hoy resulta que tengo un nuevo producto. Así que le voy a pedir que por favor me cancele ahorita esta cuenta. Entonces ya fue cosa de que llegó la jefa de agencia. Mire, no, le dije, definitivamente no. Porque justo lo que nos cuenta Berito, el objetivo es vender y llegar a la meta, pero sin saber cómo voy a hacer para que el cliente esté satisfecho. Yesenia primero y después Berito. Buenas noches, Lick. Esto me pasó a mí también. Cuando el año pasado fui a retirar una renta de Hacienda y el cajero me dijo, mire, me dijo, usted no tiene cuenta con nosotros. En aquel entonces tenía una cuenta de ahorrito, que le decían, en el Banco Agrícola, ¿verdad? Y viene y me dijo, sí, le dije, pero cuando era menor de edad, le dije, hace un montón de tiempo, pero ya no la tengo activa. No, ¿cómo no? Me dijo, se la podemos instalar, me dijo, nuevamente, activársela, me dijo, y me dijo, mire, de tan despacio que me hablaba, y esa es otra estrategia de ellos, de tan despacio que me hablaba, yo no le escuché lo que me dijo. Al final me dijo, se la vamos a activar nuevamente. Ah, vaya, está bien. Cuando vine a reaccionar, yo dije que todo el trámite, ¿verdad?, que me hicieron, no era que me abrieron la cuenta, sino que fue que me dieron un seguro. Entonces, y me descontaban, y yo decía, ¿por qué me descuentan? ¿Y por qué me descuentan? Pero no he cancelado hasta ahorita, no he cancelado lo del seguro, porque pensé que no se podía cancelar, pero sí, es una estrategia que ocupan bien, bien, porque sí, a mí me la aplicaron. Ok. Es mi okay, solo vamos a hacer una pequeña diferencia. Los servicios que Franklin ofrece son diferentes a los que nos ofrecen en los servicios en las instituciones bancarias. ¿Por qué diferentes? A lo mejor podrían ser parecidos, solo que en las agencias bancarias aprovechan que el cliente ahí está y aquí, así va, yo siempre digo, lo agarran del pelo a uno y lo pescan y ya. En cambio, en los que ofrece Franklin, el trabajo que él hace es muy diferente porque ya son pólizas para ciertos, se dice producto Franklin
o ciertas áreas? ¿Cómo se dice? Ahí sí estoy perdida con los conceptos. Bueno, productos iguales, mencionamos a los diferentes ramos que mencionamos, o sea, autovida, médico y así. Pero ahí ya es una estrategia bien marcada, porque ya no es que voy ahí al banco y se lo ofrezco, sino que aquí el producto que él ofrece ya va con más conciencia por el hecho de que no es como en las agencias, ¿verdad? Que nos agarraron y ya estuvo. Berito, luego creo que va Miguel. Eso se da muy a menudo por falta de conciencia de la persona, ¿verdad?, encargada. Pero hay que destacar algo. No quiere decir que los seguros sean malos, ¿verdad? Y yo no voy a decir eso en ningún momento, pero la manera de cómo ellos venden no es la más correcta. ¿Qué tienen que hacer ellos? Hacer sus propias estrategias. Si sabemos que esta pobre gente se la van a envolver y se la van a bajar porque pasa, entonces no es el objetivo. Tienen que buscar otro mercado meta para poder vender sus productos así de manera consciente, ¿verdad? Porque ahí hace ajustar la estrategia, ¿verdad? Porque si, pues la gente que no tiene la intención o no sabe lo que es un seguro, pues pierde dinero, paga unos meses y hasta que se da cuenta que está pagando y que no quiere seguirlo pagando, entonces lo van a cancelar, ¿verdad? Y no es ese el objetivo. En cambio, entonces hay que buscar a las personas. Les digo, porque ya a mi mamá le pasó, ¿verdad? Okay. Entonces, así es. Hay que ajustar las estrategias. Y pues depende de lo que vendamos. Si Franklin vende seguros, pues me imagino yo que él, sus estrategias pues van a ir enfocadas a un mercado meta, pues que tenga la posibilidad de tener. Y hay gente que tiene seguro que si se le queda el vehículo, seguro por esto, seguro de grúa. Ah, o sea, hay personas que hacen uso de todo esto, ¿verdad? Es correcto. Nada más. Gracias. Es precisamente eso. Y qué bueno que estamos tocando este tema, porque si bien es cierto, es un tema muy, muy sensible, porque probablemente tengamos personas que han trabajado en agencias o se dedican a esto y pueda que estemos tocando así como la parte sensible, pero lo estamos haciendo con el fin de cuál es el objetivo al final de todo eso. Estamos hablando de la propuesta de valor y estamos hablando cómo yo voy a llegar a ese mercado que nos interesa, porque lo que suele suceder en estos casos es que, en mi caso, yo, si me hicieron eso, yo voy a la agencia hasta que me lo cancelan y yo lo retiro. Y hoy estoy como más expectante que no me vayan a dar un seguro. ¿Y qué es lo que sucede al final? Cuando me llaman de alguna agencia, yo les digo, mire, no tengo tiempo, hábleme después, estoy ocupada. Fíjese que ya le dije que no a su compañero. Entonces, al final, como clientes, generamos quizás hasta cierto punto cierto rechazo, pero es por la mala experiencia. Ahora bien, cuando nosotros establecemos una estrategia, tenemos que evitar caer en eso. Tenemos que evitar generar ese tipo de situaciones, y por eso es importante conocer nuestro producto, y al conocer el producto, saber a quién se lo estoy dirigiendo, y a partir de ahí, y de ver o decir algo importante, no le mintamos al cliente, no le hagamos sentir al cliente que podemos hacer las cosas a nuestro favor. No, por el contrario, debemos de hacer que el cliente se sienta feliz, se sienta cómodo. Y esto aplica para la diversidad de productos, porque podría ser el caso que se nos dé con un alimento, podría ser el caso que se nos dé con un par de zapatos, que a lo mejor nosotros le digamos al cliente, sí, mire, que le va a durar, le va a ser eterno por los siglos de los siglos. O mire, esta blusa no se le va a dañar, no se le va a romper o no se le va a desteñir, etc. Entonces, esas cosas tenemos que tener claro. Y esa propuesta de valor tenemos que enfocarse. La propuesta de valor puede ir enmarcada, de pronto, si
es algo, si sabemos que es un producto que no tiene mucha durabilidad, entonces hágaselo saber al cliente, pero que el cliente esté consciente de lo que está comprando, porque al final como clientes queremos la verdad, aunque nos duela, queremos la verdad, porque de esa manera a usted va a valorar si lo que está comprando en realidad es lo que quiere o no. Y ya decíamos en algún momento, probablemente mi producto, y no sé si era Miguel el que decía el otro día, que ya había hecho su plan de trabajo y decía, yo ya tengo claro que mi producto lo voy a orientar a otros clientes y no importa si reduzco la cantidad de clientes, pero sé que van a pagar el precio. Entonces, es ahí donde tenemos que tener esa valoración. Si no mal recuerdo, tenía levantada la mano de Miguel, la de Aida, la de Franklin y Verónica, en ese orden. Buenas noches a todos. Yo quisiera contar un ejemplo de quizás del servicio, cómo yo gané un cliente. El fabricante le vendía directamente a la señora que ahora es cliente mío. Uh-huh. Pero a ella se le vencieron 72 unidades de producto. El fabricante no se los quiso cambiar. Uh-huh. Cuando yo llego con el cliente, él me dice, mire, usted me los puede cambiar, me dice. Y así me quedo trabajando con usted. Lo que yo hice fue que le dije, se lo voy a ir cambiando de 6 en 6, pero cada vez que usted me haga una compra. Entonces, porque a mí el fabricante sí me los cambia. Uh-huh. El error de ella fue que quería que se le... Hola, Miguel. No sé si se le fue el audio. Miguel. Miguel. Miguel, no sé si se le fue el audio. Hola, hola, Miguel. Hola, hola. Hola, hola. Se nos fue el audio, solo nos quedamos con el error de ella. Va, quizás el error de ella fue que quería que le cambiaran las 72 unidades de un solo. Uh-huh. Entonces yo le dije a ella que se las iba a cambiar de 6 en 6. Y así fue. Pero cada vez que ella me hiciera un pedido. Y entonces así me gané el cliente. Hace 3 años y medio se le hizo eso y hasta el sol de hoy ella es mi cliente y ya no le compro al fabricante, sino que me compra a mí. Al proveedor, ¿verdad? En este caso, al... Muy bien. Y es una muy buena estrategia, ¿verdad? Porque al final yo lo veo así. Para cualquiera puede decir, se aprovechó de la situación. Yo lo diría, aprovechó la situación. No se aprovechó, sino que aprovechó la situación. ¿Por qué? Porque ya lastimosamente, y aquí fue ganancia para Miguel, porque imagínense que le hubiese costado al fabricante decirle, mire, darle la misma línea de estrategia, o a lo mejor... No cambiárselo en esas cantidades, sino que un poquito más, o decirle, mire, le puedo cambiar la mitad o un 30% ahorita, dentro de 2 meses la otra cantidad. Pero es ahí donde las estrategias tienen que ir enfocadas a la necesidad y que también, en el caso, Miguel sí lo vio como una oportunidad de decir, si se lo cambio, yo sí lo voy a poder hacer con el fabricante y me aseguro que esta persona sea mi cliente. Y me imagino que al precio que se lo da el fabricante, usted se lo da un poquito más caro. Varía el precio. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que al final... Sí, no se preocupe. Son como alrededor de 12 centavos arriba que se lo doy yo al precio del fabricante. Pero ella me prefiere a mí. Aunque el precio esté mal. El claro ejemplo que no es el precio el que debe de ser una limitante para que nos compren. Ese es el claro ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo latente, hoy tenemos un ejemplo claro de cómo funciona, que no es el precio. Muy bien, seguimos con, no sé si iba Ida y después Franklin, después Vero y después Salvador. Aida. Sí, yo quería compartirles algo. Bueno, les mencionaba que yo vendo productos de catálogo, ¿verdad? Y bueno, y ustedes saben de que el producto de catálogo, no voy a mencionar marcas, pero hay un montón de líneas de productos de catálogo.
hay un montón de competencia, ¿verdad? De todas. Y bueno, yo me he ganado la fidelidad de algunos clientes que se los he ganado prácticamente a la competencia. Porque algunos, pues, que no son mis clientes, de repente, pues, están ahí donde han llegado a visitar a alguno de mis clientes. Y ahí, pues, me los agarro o a veces el mismo cliente me los recomienda, ¿verdad? Y me dice, mire, me dice, yo a la fulana de tal le pedí tal cosa, pero mire, nunca me lo trajo. Y a veces sucede que los productos, a veces las cosas vienen y a veces no, ¿verdad? Bueno, en una de las líneas de las que yo vendo, yo tengo una estrategia. Hago un pedido para que me venga aquí a la casa y hago dos pedidos de compras. O sea, aquí en El Salvador hay una tienda. Y bueno, yo lo que hago que si algo no me viene en el pedido, pues yo siempre me quedo como vendiendo y luego pues yo tengo una fecha como del 15 al 17 de cada mes y del 28 al 30 o 31, depende cuando termine el mes, ¿verdad? Entonces, si algo no me viene en caja, yo se lo repongo al cliente, pero no le quedó mal, siempre se lo debo. Y otra es que a veces, pues esos catálogos, las demás de la competencia, esos catálogos es viniendo el producto, es ingresando en la campaña siguiente y esos catálogos quedan prácticamente ya que no sirven, ¿verdad? Entonces ya no se puede vender de ellos. Pero en mi caso sí, porque yo voy a la tienda, entonces si yo voy a ir, que digamos a final de mes a la tienda y alguien quiere el producto y que le urge, no lo quiere para el siguiente mes, para el siguiente mes, yo lo que hago es se lo saco de tienda. Igual y ocupo otra estrategia que me gusta como capacitarme para yo saberle vender cliente y basada en la necesidad que tiene, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay champú, acondicionadores o cremas para el rostro, pues que depende de la necesidad del cliente, así se le puede pues, sugerir alguna, ¿verdad? A nosotros nos llaman consejeras, nos llaman. Entonces hay que darle honor al nombre, ¿verdad? Porque desde luego nos llaman consejeras que sabemos dar un consejo. Y mucha gente a veces me dice, mire, tengo el cabello reventado, lo tengo así, lo tengo allá, ¿qué me sugiere? Y vengo yo, ya le pregunto especificaciones de su cabello, si es seco o si es grasoso, del cuero cabelludo. Entonces yo le busco la necesidad del cliente y le sugiero. Pero hay, por ejemplo, personas de la competencia que vienen, van, dejan el catálogo y ahí dejan que el cliente agarre a su antojo, ¿verdad? Entonces no le explican nada. Lo que sucede es que a veces el cliente pues agarra algo que no es directamente para lo que necesita y cuando el producto llega y lo usan, lo que dicen es que el producto no sirve. Entonces esa es una de las estrategias que yo tengo. Me gusta capacitarme para poderle vender al cliente algo que el cliente realmente necesita y le funcione. Muy bien, gracias Aida. Sí, es eso. Y usted ha tocado un punto bien importante y es saber conocer al cliente. Y es ahí donde hablamos de nuestra segmentación de los clientes. O sea, tener claridad qué tipo de clientes tengo. Y ya decía, hay clientes que no saben pueden elegir a su antojo, decía la compañera. Esto nos permite poder tener claridad cuando nosotros estamos hablando de la segmentación de los mercados objetivos. Así que gracias, Aida. Franklin, y voy a hacer un movimiento, Verito, porque veo que me pidió la palabra Salvador para darle también participación a él, porque ya estamos bien cortitos de tiempo. Y después de Salvador, seguiría usted. Vamos, Franklin. Sí, solamente un punto más, ¿verdad? Para señor, disculpe, mi mano había quedado levantada. Yo. Ah, vaya, Verito, no se preocupe. De acuerdo. Ok, gracias, Franklin. Sí, ok, licenciada, solo ya sabe que somos breves, ¿verdad? Solo un punto adicional.
un ejemplo, ¿verdad?, que les voy a dar que me pasó y que todos vendedores, ¿verdad?, pues tenemos conocimiento y nos damos a entender. Hace como 2 meses, una ejecutiva de un banco me escribió ofreciéndome un crédito, eso como de un 25 de un mes, ¿verdad? Perfecto, le comenté que no estaba interesado, pero que iba a tomar muy en cuenta, ¿verdad? De ahí me escribió como un 28 del mismo mes. Entonces, como vendedor me di cuenta que la persona quería llegar a la meta y la noté un poco sofocada, por decirlo así. Sí. Ahogada. Sí, entonces uno como vendedor, un error que no se debe cometer es hacerle entender a aquel cliente que uno tiene necesidad que nos compre ese producto, a darle a conocer que queremos venderle. Entonces, cuando un cliente nos compra por vernos, que por necesidad, por decir lo que queremos vender, y ese cliente compra, es un cliente que no es futuro, no lleva frutos, es un cliente que se cae. Eso no funciona. Así, cuando nos compra por necesidad, solamente. Ok, excelente. Sí, ese es un punto bien importante. Y es justo eso, cuando nosotros sabemos, bueno, ya lo decía el compañero, en mi caso igual, yo sé cuando están así como, qué insistencia, mire, compre, agárrelo, le voy a dar la mejor tarifa y le ponen uno y mil maravillas y se nota que están ahogados y al cliente le hacen sentir que no lo hacen sentir la importancia que debe tener un cliente como tal, sino que lo veo como vos me vas a ayudar a llegar a la meta, sino que no lo estoy viendo como el cliente, ya lo decía Franklin, aquel cliente potencial o aquel cliente poderlo fidelizar, ¿verdad? Entonces es bien importante tenerlo en consideración. Muy bien, gracias, Fran. Salvador, ya solo tenemos 3 minutos de tiempo. Salvador. Sí, licenciada. ¿Qué tal? Felicitar allá a los compañeros, ¿verdad?, por cada una de sus intervenciones. Veo de que estamos aprendiendo bastante, pero hay ciertas cosas que he querido debatir desde el día de ayer, ¿verdad? Porque no estoy de acuerdo en varias cosas, porque a veces, por ejemplo, cuando Vero explica que dice de que decía el día de ayer de que habían clientes que tal vez el cliente no tenía suficiente dinero para comprarle o como que no se lo podía dar más barato el producto, que ella prefería no venderlo. Entonces digo yo, está bien cuando son rolones, cuando es un jabón y todo eso, pero si son verduras y todo eso, si no vendes o si no moves el producto, obviamente se te va a arruinar. Me ponía a pensar en todo eso. Pero también felicitarla porque también, tiene muy buenas estrategias como para poder convencer y también promover el producto, ¿verdad? Solo que sí hacía yo pensaba en el momento que ella decía de que no iba a dar más barato el producto, que aunque la competencia lo tuviera más barato, ella no lo iba a rebajar. Pero ¿qué pasa si el producto se te arruina? No sé. Es que aquí viene un papel bien importante. Y usted ha dicho algo bien, bien determinante, y es que si es un producto perecedero, obviamente no vamos a caer en eso. Pero imagínense que en este caso, los productos que ella vende son misceláneos, o sea, es una diversidad de productos que ella tiene en el mercado. Ahí sí podemos jugar con esta dinámica. Y recordemos, y la insistencia ha sido que el precio no sea una causal para, primero que nada, para que el cliente no me compre. Y tampoco el precio, solo porque el cliente, porque usted, Salvador, está pensando como comerciante. Y el comerciante, lo primero que hace es vender, aunque le gane poquito, pero vender. Como estrategas, que es lo que estamos tratando de ser nosotros, ya lo pensamos bien enfocados, en el sentido de que yo, como vendedora, como estratega o como me quiera llamar, como asesora, no voy a permitir que mi nivel o mi producto vaya a caer en algo que genere hasta cierto punto desconfianza. ¿Por qué desconfianza? Porque si yo vengo y
ofrezco mis productos o doy mis productos, los bajo de precio, porque es un pantalón, por ejemplo, ya va a pasar de moda la moda que está, solo por eso yo no voy a bajar los precios, porque si bien es cierto, ya tienen un costo establecido, y si fuese el caso que yo elaboro el pantalón, tampoco puedo venir y decir voy a regalar mi trabajo. Entonces ahí va a depender, porque esto sí, aclarar lo que va a depender el tipo de rubro que nosotros tengamos, el tipo de negocio al cual nosotros nos, al tipo de segmento al cual nosotros nos dirigimos, que nos va a permitir poder hacer estas jugadas maestras, digo yo, pero más bien son estas estrategias que vamos a poder realizar. Entonces ahí va a depender de cómo nosotros lo estamos viendo. E insisto, una cosa es que voy a venir y solo porque ya me quiero deshacer del producto, porque hay otra forma de poder mover este producto sin que se nos quede pegado, porque me imagino que Salvador lo está viendo con el afán de que no se nos vaya a pegar el producto. Hay otras maneras de que no permitamos. Le voy a poner un ejemplo, licenciada. Por ejemplo, vaya, ¿qué pasaría? Yo observo a mis varios amigos que ellos... los amigos venden motos, venden vehículos también, ¿verdad? Entonces yo a veces veo de que cuando ellos compran, por decirle algo, compramos una moto en $2,000, o veo que la compran, y viene y de presto hayamos un comprador que nos está ofreciendo $1,800, obviamente se está perdiendo $200, ¿verdad? Entonces, según así como la teoría de Vero y la de Aida, obviamente, o sea, no venderíamos el producto, no se movería nada. Pero, ¿qué pasaría si también tenés que cubrir otras necesidades? O igual, no sé, la teoría de muchos negociantes o es de mover el dinero, porque si no, porque puedes perder en un producto, pero puedes ganar en otro. Bueno, es bien interesante el punto que hemos abordado, bien interesante. Lo que sí les pediría que lo retomemos el día de mañana, porque... por respeto al otro grupo que tengo ya en espera, en sala de espera, no quisiera extenderme más del tiempo. Sí lo vamos a retomar mañana, porque sí son elementos que tenemos que tener claridad cómo deberían de funcionar. Así que mañana las primeras dos intervenciones son Salvador y Verónica. Así que, jóvenes, de verdad, quisiera quedarme más tiempo, pero ustedes saben que el tiempo nos apremia. Así que los primeros que comienzan con las intervenciones son Salvador y Verito, para que aclaremos cómo funciona esto. Y, mañana el debate. Esto va a estar genial. Así que, jóvenes, yo los dejo. Tengo al otro grupo ya en sala de espera. Así que pasen una bonita noche. Descansen. Buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias, nos vemos. Muchas bendiciones. Mañana. Bye.